Un hombre de apellido Solís era el conductor de este vehículo que quedó completamente despedazado a la pura par del cementerio de Desamparados, provocando la muerte de su copiloto. Todo apunta a que este venía picando, una actividad que cobra una vida más y la cual trata de ser eliminada por miembros de la Policía de Tránsito, Fuerza Pública y OIJ. Es lamentable que gente tan joven, antes de que empiece a hacer algo por el país, pues sufra ese tipo de accidentes. Este caso específico no es un pique organizado, posiblemente fue que se encuentran un par de amigos ahí y uno le dice al otro, probemos el carro, a ver cuándo anda mejor el mío. Entonces hacen una especie de un pique ahí, pero no es un pique organizado, pues, y tiene un desenlace completamente negativo. En los operativos que realizan las autoridades, ya se han elaborado más de 200 boletas, se han detenido personas con órdenes de captura y se han decomisado hasta armas de fuego. Ya tenemos un mes de estar trabajando fuertemente en este campo. La incidencia de denuncias que se hacen por medio del 911 o al 800 tránsito de los ciudadanos, donde están quejándose de los picos, ha bajado mucho, porque estamos haciendo un trabajo de inteligencia, no nos estamos enfrentando directamente con los picones, por decirlo de alguna forma, y la gente que llega también a participar en eso. Se espera que este tipo de actos dejen de darse en las carreteras de nuestro país, para evitar que se den más víctimas, especialmente gente inocente que no tiene nada que ver con el asunto.